¿Qué tal? Vamos a probar este nuevo formato, mucho más difícil, hay que ser elocuente sin estar pues no leyendo, porque no leo cuando pongo las voces en off, pero claro, estoy más relajado y si me equivoco puedo repetir, aunque como ahora está de moda hacer cortes de vídeo constantes, pues ahora si me equivoco también haré algún que otro corte. Y para este primer vídeo había pensado en hablar un poco de los comentarios que hay, pero destacar los negativos sería realmente injusto, porque de todos los que hay, pues son una gran minoría los que son muy negativos, de rollo troll, aunque las críticas me vienen bien, las acepto y me gustan, pero esta mañana me he levantado con este comentario, ¿no? Y la verdad es que ya hace tantos años que estoy en YouTube que me resbalan bastante los comentarios que solo pretenden hacer daño, y sería un poco ridículo concentrarse en esos habiendo tantos tan positivos, ¿no? Pues luego eso, de repente, pues uno se gira y se obsesiona y te empieza a poner comentarios de poca gracia tienes, tirando comida encima, tienes cara de enterrador, bueno, esos son totalmente irrelevantes, pero luego hay otros, que fijaos, justo debajo de estos tres, hay uno que pone: más que un canal de recetas, parece esto un canal de publicidad a tu garito. Bueno, pues esto es una crítica que acepto. Yo siempre he creído que es positivo que los restaurantes compartan sus recetas, o sea, siempre he creído que es bueno que hagan públicas las recetas y que los demás podamos probarlas, o sobre todo sepamos qué se hace en la cocina, ¿no? Pero bueno, hay gente que encuentra que no y oye, es libre de expresarlo. Este, ya os digo, está obsesionado aquí otra vez, qué poca gracia tienes. Le ha dado esta semana, se ha puesto a ver todos mis vídeos y a ponerlos a parir. Es como un poco masoca, ¿no? Que no te gusten unos vídeos y ponerte a verlos como un loco. Pero a mí me gustaría bueno, aquí hay otros sobre las recetas, ¿no? Que eso está bien, ¿no? Yo siempre os digo, yo estoy... Mis recetas de aspecto igual... joder, hoy no me dejan en paz, ¿eh? ¿Sí? Bueno, ya totalmente desconcentrado, voy a intentar recuperar el hilo. Os decía que hay comentarios que son críticos y que es muy positivo que existan, ¿no? Hay que luchar contra esa imposición de lo que es políticamente correcto, y si criticas algo que es criticable y desde pues una posición razonable, pues quien es criticado debe aceptarlo y asumir si... ¡Joder, qué mierda, tío! Desconcentrado. Bueno, que es bueno que haya críticas, como por ejemplo esta. Échale Laguna Norte, cuatro vueltas ahí. Qué fácil es triunfar, ¿eh? Laguna del Norte. Qué bajón ha dado este canal. Vídeos cuando hay que publicitar. Una pena. Bueno, pues eso está bien, ¿no? Que alguien critique que hay mucha publicidad o product placement. Pero curiosamente, ¿no? Para buscar este vídeo, pues aquí hay un pedazo de publi de un actor muy conocido. Y no veo que nadie le esté cuestionando su capacidad de ser buen actor porque haya hecho publicidad. Yo, la verdad, dedico muchas horas a YouTube y YouTube me paga unos 150 euros al mes y con eso no pago ni los ingredientes. Así que cada vez que entra una posibilidad de hacer una colaboración remunerada, pues si el producto no es nada extraño y sobre todo si puedo hacer una receta que sea viable sin ese producto, si es un utensilio o sin ese ingrediente de esa marca y hay otras alternativas, pues ¿por qué no voy a hacerlo, ¿no? Ya os digo, esta es una crítica razonable, abajo pongo qué razón tienes y entonces te hace una explicación de por qué ha hecho esa crítica, incluso llega a excusarse. Ahí viene el rollo ese que os estoy metiendo de que la corrección política, ¿no? El miedo a criticar porque vas a ser rechazado, ¿no? Que eso ha creado que muchos youtubers creen una comunidad a favor y que cuando alguien les ataca su comunidad, ¿no? Yo me acuerdo del caso de Garbancita cuando criticó al cachopo, ¿no? Que la gente empezó a acusar su página de Facebook de ser contenido inapropiado y casi le cancelan la cuenta de Facebook
Porque no se puede criticar el cachopo, pero ¿esto qué es? ¿Cómo no se va a poder criticar el cachopo? Pues si no te gusta, pues coges y lo dices, y al que le guste, pues que se lo coma. Bueno, que me estoy enrollando. Que esta ha sido una prueba un poco fail, y que voy a intentar mejorar estos vídeos. Yo creo que puede ser muy interesante hacer un AMA, un AMA, lo que hacen en Reddit, de Ask Me Anything, pregúntame lo que quieras. En este vídeo poned los comentarios, en los comentarios poned la pregunta que queráis sobre lo que queráis, y en el próximo vídeo Talking Head lo contestaré. Y muchas gracias a todos los que ponéis comentarios positivos, hacéis un esfuerzo que me parece alucinante. Yo sigo a muchos youtubers y jamás comento en plan, oye, felicidades por lo que haces y muchas gracias, que es un esfuerzo que haces, ¿no? Que no sabes si lo va a leer o no lo va a leer, y que yo agradezco mucho. Estoy más o menos satisfecho con este vídeo. Que vaya bien, hasta luego.